de Caracas, de Venezuela, y muchas gracias por asistir a este evento. Entonces, quería dividir mi participación en tres partes. Una primera corta sobre la relación de teoría y praxis, como la ve Marx y cómo él mismo se ubica en eso. Una segunda parte sobre algunos presupuestos o conclusiones teóricas, filosóficas a cual llega este pensador. Y una tercera parte que se acerca más al título de la conferencia, a una perspectiva más desde América Latina sobre este autor, sobre Karl Marx, ¿no? Ahorita se habló un poco de las fechas, ¿no? Obviamente nació hace 200 años y traté de ubicarlo en relación, no sé, a mi propia vida, para decirlo así. Él murió en 83, 1883, 5 años después nació mi abuela, entonces en verdad no podría ser mi vida, había sido mi bisabuelo. Entonces lo que quiero decir, no hace tanto, ¿no? Porque a veces Marx parece, 200 años parece muchísimo tiempo, pero en verdad en términos generacionales, por lo menos en caso de mi familia, que las generaciones han sido muy largas, insisto, no son más de 3 o 4 generaciones, que es de muy poco. Entonces, Marx, sobre lo primero, la relación teoría-praxis, como ustedes saben, él también es un político, fundador de la Comunista Internacional, Internacional Comunista, y de otras organizaciones más en las cuales participaba. Y lo que es filosóficamente aún más importante es, él diría, la razón por qué los grandes autores como Aristóteles, que para él es una referente muy importante, Smith y Ricardo, ¿no? Los dos grandes economistas clásicos a la cual se refiere Hegel y muchos otros pensadores más que tiene él como referencia, la razón por qué aún estos genios, como llama Aristóteles, por ejemplo, este genio gigantesco, ¿no? Que es Aristóteles, y otros pensadores, aunque ellos llegan a unos límites de pensamiento y tienen contradicciones, diría Marx, en sus teorías, esto en caso de estos grandes pensadores no se debe a una limitación intelectual o un intento de falsificar la realidad, ¿no? En esos autores, sino se debe a una sociedad contradictoria en la cual viven, que de alguna manera provoca en su propio pensamiento contradicciones, ¿no? Ese es como uno de los presupuestos teóricos metodológicos más importantes de Marx, que él diría, lo que más me interesa en los autores que retomo no es tanto su aportación positiva, también me interesa, pero lo que aún más me interesa son sus contradicciones, sus límites, donde ellos mismos se hacen bolas, como decimos en México, no sé si en Venezuela también dicen eso, no se contradicen, dicen una cosa y en la siguiente frase dicen lo contrario. Esas partes que aparentemente son las más débiles de esos autores, las más sospechosas, son las que más atraen su atracción, atraen su interés, su reflexión, en el sentido de decir, esas contradicciones en esos grandes pensadores se deben a contradicciones materiales, sociales del momento en el cual están escribiendo, ¿no? Y un poco de esta misma manera creo hay que leer a Marx, ¿no? Y hay que leer hoy en día en general la teoría y hoy en día otros de los grandes autores como él. Obviamente somos humanos, no sé si alguien de ustedes cree algún sea superior en Dios, algo así, pero los que no creemos en Dios y aún los que creen en Dios sabemos que los humanos no somos perfectos, ¿no? Digamos, eso comparten incluso ateos con religiosos, los dos compartimos que lo divino no está en nosotros. Quiere decir, todos somos contradictorios, todos, aún los mejores pensadores, los menos corrompidos y los más avanzados, los más sinceros y los más inteligentes, tienen sus contradicciones. Y ese es justo el punto de partida para entenderlos. Ese sería un poco el presupuesto de Marx, del cual yo también quiero partir. No, eso, no tanto su aportación sistemática, un gran edificio que construyen teóricamente, que también es interesante y tiene de repente sus momentos de lucidez, pero esto siempre tiene el peligro, si solo veo esta parte, de no solamente de divinizarlos, de lo que no se trata, sino también de que ya no me aporta nada, ¿no? El pensador, diría Marx, donde más me aporta es justo cuando él mismo se contradice a sí mismo, porque es donde más se acerca a la verdad social de su momento. Aristóteles, por ejemplo, es un autor muy interesante para Marx, entre otras razones, porque hace una distinción que después es central en El Capital, la obra principal de Marx, que es una distinción que Marx luego llama, retomando a autores posteriores, valor por un lado y valor de uso por otro lado. Y Aristóteles tiene esa distinción, la llama diferente, y ahorita no voy a profundizar, pero ya en Aristóteles sale la idea que hay como 2 economías, la economía, digamos, que se expresa luego en el dinero, en los valores,
y a su vez en la plusvalía de la cual se desprenden las ganancias, por un lado, y la economía más material de los bienes, ¿no? De aquello que satisface necesidades humanas. Eso lo llama Marx valor de uso, que Aristóteles tiene otro término, pero ya en Aristóteles existe esta distinción y Aristóteles ya se da cuenta que lo importante para la felicidad humana es lo segundo que mencioné, aquella ciencia que se ocupa de los valores de uso, aquello que de las necesidades humanas y de la manera de cómo se pueden satisfacer, o de comida, morada, ropa, pero muchos más, música, el arte que se mencionó, todas las necesidades que tenemos, obviamente también las intelectuales, son algo que son necesarios, que satisfacen, y eso es la razón principal porque estamos produciendo, porque estamos trabajando. En el sentido estricto, la única razón porque deberíamos estar trabajando. Y Aristóteles ya se da cuenta de esta contradicción, y luego retoma Smith y Ricardo a su manera, y Marx también a su manera. Pero Aristóteles entra en una extraña contradicción. A pesar que sabe eso, menosprecia el trabajo físico. Ese es un tema muy interesante en Aristóteles, el menosprecio del trabajo físico. Claro, a pesar que sabe que sus resultados son lo central para satisfacer necesidades humanas, lo menosprecia, no le queda de otra, porque es de la clase alta de Grecia, él es dueño de esclavos, él usa esclavos para que le cocinen, para que le hacen ropa, para que limpien la casa, etc. Entonces Aristóteles, obviamente, por su propia situación social, no es capaz de valorar el trabajo esclavo, porque si lo haría, entraría en una contradicción tremenda con su propia vida cotidiana. Entonces Aristóteles, a pesar que ha puesto las bases de una cierta crítica a la esclavitud, no lo lleva a sus últimas consecuencias, sino defiende la esclavitud. Claro, con el detalle, y es algo que Marx interesa mucho, que dice Aristóteles, y Marx lo cita varias veces en el Capital, esta esclavitud es algo temporal, algún día llegará a un fin. ¿No? Este pensador hace varios miles de años ya lo dice, la esclavitud algún día será sustituida por otra forma económica, una, y esto ya Aristóteles ya lo sueña, una en la cual ya no hay explotación. Esta palabra no la usa este autor, obviamente, todavía no tiene ese concepto, pero donde ya no hay esclavitud, dice, ese es el término al cual llega, y su idea es que la maquinaria va a sustituir el trabajo esclavo, ¿no? Esta idea tiene Aristóteles, es una idea viejísima, algo que Marx retoma muchas veces en el Capital, dice, lo extraño es en el capitalismo, donde tenemos un crecimiento explosivo de maquinaria, de la industria, que no es la forma más avanzada del uso de la maquinaria, a pesar que tenemos aquello, unas cantidades y una calidad técnica que nadie en la época de Aristóteles ni lejanamente se pudo imaginar, ¿no? Y también la fuerza física que provocan las máquinas de vapor, etcétera, que son lo nuevo en la época de Marx, y es que se estudian la fuerza del agua, etcétera, que antes se usaba para mover máquinas. A pesar de todo eso, la gran fantasía de Aristóteles no se cumplió, ¿no? Y porque Aristóteles pensaba, una vez sustituido el trabajo físico humano por el trabajo de la máquina, todos seremos como yo, dice Aristóteles, hombres libres, ¿no? Todos seremos personas de pleno uso y control de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades físicas e intelectuales. Esa fantasía ya tiene este autor, a pesar de que defiende la esclavitud, ya tiene esta fantasía que algún día será diferente. Entonces, sin profundizar la contradicción, que justo esta contradicción extraña en Aristóteles es la que interesa más a Marx de este autor. Defiende la esclavitud porque no le queda de otra, pues desde la clase alta, y al mismo tiempo, en el fondo, la critica diciendo esto debe ser temporal, nada más, no puede ser para siempre. Dicho de paso, es la gran diferencia con Plato, el platonismo, donde la esclavitud se ve como una forma inevitable y eterna, y ve también el mismo sufrimiento humano que se desprende de esta esclavitud como eterno. Por lo mismo, se logra esa separación entre cuerpo y alma, para de alguna manera decir al alma se salva y el cuerpo ni modo tiene que ser explotado. Pero no voy a profundizar, esa es en Plato, pero es la gran razón porque Marx no retoma nunca positivamente a Plato y sí retoma constantemente a Aristóteles, justamente por esa diferencia, es o no es eterna la esclavitud, hoy en día podemos decir explotación, ¿no? Entonces eso es nada más sobre el método de Marx, dice las contradicciones en los autores son lo que me interesa. Algo parecido pasa con Smith y Ricardo, donde ellos analizan de dónde viene la plusvalía, que a su vez es la base de la ganancia, y llegan a la conclusión
que obviamente la plusvalía se crea en la producción, eso sí lo entienden, pero al mismo tiempo defienden que hay un intercambio de equivalencias, ¿no? Que no solamente si un capitalista hace comercio con otro, intercambia los productos por equivalencia, sino Smith y Ricardo dirían también el capitalista cuando paga al obrero le paga el equivalente que corresponde a su fuerza de trabajo que compra de él. De esto están profundamente convencidos y lo demuestran incluso con muchos cálculos y análisis empíricos que hacen. Smith y Ricardo más los estiman muchísimo a pesar que ellos defienden el capitalismo. Igual que Aristóteles defiende la esclavitud, de todos modos estima porque también ellos entran en contradicciones, porque se dan cuenta de los dos autores que algo no encaja. Dice, ¿cómo es posible que hay una acumulación, cómo hay ganancias y cada vez hay más y más ganancias del lado de los capitalistas si al mismo tiempo ellos intercambian el dinero que les pagan al obrero con la fuerza del trabajo del obrero en un esquema de equivalencia? Entonces, ¿de dónde viene la plusvalía si constantemente hay intercambio de equivalencias? Eso es un problema teórico que Smith y Ricardo nunca resuelven. No lo dicen abiertamente, que no lo resuelven, pero su teoría es obvio y eso es lo que más le interesa de esos autores. Dice, justo en este punto, donde hablan de la acumulación y de la ganancia del lado de los capitalistas y al mismo tiempo defienden la ultranza que entre capitalistas y obreros hay un intercambio de equivalencias, ellos no sé si dan cuenta a nivel consciente, pero llegan a un límite y no pueden explicar esta contradicción. Y eso es justo el punto de partida de Marx, y eso ya sería como la segunda parte, cuáles son los presupuestos centrales o las conclusiones centrales filosóficas de Marx, ¿no? Y quiero pensar justo en este último punto, aunque no es el central para mí, pero lo quiero empezar porque ya justo lo mencioné. Marx diría, esta extraña contradicción entre intercambio de equivalencias que en términos políticos expresa en los grandes ideales de la Revolución Francesa y revoluciones parecidas que luego se dan en todo el continente americano y también en Europa, ¿no? Las famosas revoluciones burguesas que en América en gran parte coinciden también con los movimientos de independencia, ¿no? Entonces ahí hay una idea de libertad, como ustedes saben, de igualdad y fraternidad, como lo llaman en París en 1789, ¿no? Esa es la idea, y que económicamente se trata de realizar con esta construcción del intercambio de equivalencias, ¿no? La igualdad política corresponde económicamente al equivalente que se paga en cualquier transacción en el capitalismo según la teoría de Smith y Ricardo, que hasta hoy tiene cierta validez en las personas y los teóricos que defienden al capitalismo. Entonces, y Marx, eso es lo interesante, y eso es a diferencia, como dicen muchos sus intérpretes, sean sus seguidores o sean también sus detractores, Marx, a diferencia de lo que se piensa en muchas ocasiones, no rechaza este presupuesto de Smith y Ricardo. Marx está de acuerdo que hay un intercambio de equivalencias en la sociedad capitalista, como también está de acuerdo que la sociedad burguesa ha logrado en gran parte establecer el criterio de la igualdad, ¿no? Eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta. Marx, a diferencia de lo que dicen muchos de sus seguidores y de sus críticos, no es un crítico, digamos, a un primer nivel por lo menos, en un segundo nivel sí lo es. En primer nivel de análisis, Marx diría si existe igualdad y si existe intercambio de equivalencias, claro, salvo excepciones, y excepciones muy importantes. Una excepción central es al inicio del capitalismo, y Marx lo llama la fase de la acumulación originaria. Ahí sí es el puro robo, ¿no? Digamos, es algo que se ha vivido mucho en las colonias, ¿no? Donde simplemente se roba el oro y que a su vez ya luego es la base de la circulación capitalista en Europa. Al inicio sí hay una fase de oro, de robo, sobre todo aquí robo de oro y otros materiales. Y en Europa es la expropiación de grandes extensiones de tierra. En Inglaterra, por ejemplo, simplemente cobran los campesinos de su tierra, los expropian y les roban las tierras tal cual para ir a poner borregos en vez de crear comida, se ponen borregos para la industria de la lana, de la ropa, que son las primeras industrias avanzadas modernas, ¿no? Que Marx analiza detenidamente en el Capital. Entonces, esta primera fase sí tiene un robo que obviamente no es intercambio de equivalencias, y además diría es una excepción, ¿no? Eso lo voy a mencionar en la tercera parte de la conferencia. Habría que ver si alguien tiene más razón, si realmente se podría más una excepción, porque en países como seguramente en Venezuela históricamente, en todas las colonias ha sido central
esta supuesta excepción. Pero bueno, en caso de Europa, por lo menos Marx diría, si vemos Europa y si vemos ya el capitalismo establecido una vez funcionando, el intercambio de equivalencias existe, de todos modos hay explotación. Y ese es el gran dilema que Smith y Ricardo no pueden resolver. Marx diría, para criticar el capitalismo hay que criticarlo en su máxima expresión, cuando ya funciona bien, no en sus fases donde apenas arranca y todavía comete muchos crímenes para poder marcar. Esta fase no me interesa tanto porque no explica, digamos, el núcleo filosófico, también económico, de su funcionamiento y el núcleo también del atractivo que tiene. Esa es una de las grandes preguntas que Marx tiene: ¿por qué es tan atractivo el capitalismo? ¿Por qué tanta gente lo defiende? Algo que hoy en día podemos ver a nivel global, ¿no? Mucha gente, aun si a veces lo sufren y viven en condiciones a veces bastante problemáticas por la misma sociedad capitalista, mucha gente, y esto se expresa en movimientos políticos, en elecciones, etc., no solamente apoya el sistema capitalista, sino a veces, como pasó hace unos días en Brasil, bueno, todavía falta la segunda vuelta, ¿no? Pero como ha pasado también en Estados Unidos, a veces la población incluso vota en su mayoría por la versión, digamos, más radical del capitalismo, ¿no? Que es la extrema derecha, o la derecha muy avanzada. Entonces, muy avanzada en el sentido que va muy a la extrema derecha, esa es una de las grandes preguntas de Marx. ¿Cuál es este atractivo, ¿no? Este atractivo psicológico que obviamente tiene el sistema capitalista, tal vez más que cualquier forma social anterior, ¿no? Porque antes, y eso es un punto que Marx analiza muy bien en un capítulo del Capital o subcapítulo que se llama El fetichismo de la mercancía y su secreto, antes los gobiernos y las clases altas tuvieron que pagar gigantescos aparatos ideológicos, ¿no? O estados ideológicos, los llama Marx, que eran filósofos, curas, artistas, etcétera, que tuvieran que convencer a la gente que el sistema social en su momento existente es el mejor, ¿no? Si van, por ejemplo, a Roma, a la Capilla Sixtina, es una obra de arte impresionante, de las más bellas de toda Europa, seguramente pagando el mejor artista, pintor que había en este momento en Italia, incluso un pintor que el Papa ni lo estimaba tanto porque pintaba desnudos, etcétera, cosas raras, digamos, pero tuvo que contratar porque era el mejor para convencer a la gente que en esta época el reino de Dios, el reino de la Iglesia Católica, etcétera, es el correcto. Algo así el capitalismo ya no necesita, por lo menos no en la medida como lo necesitaban en sociedades anteriores, ¿no? En México, las grandes pirámides, ¿no? Que se necesitaban para demostrar a los pueblos que el mejor régimen existente es el mejor de todos los posibles. Entonces, normalmente las clases altas en la historia humana, desde que existen clases, han gastado muchísimos recursos para convencer a las poblaciones que su forma de gobierno es la mejor de todas las posibles. Y Marx diría, el capitalismo es diferente, ya no necesita eso, o por lo menos en un grado mucho menor, y tiene que ver con esta extraña contradicción que mencioné, porque diría, el capitalismo de alguna manera ha cumplido con sus promesas. Esto creo son las hipótesis centrales. La promesa ha sido igualdad, quiero decir, intercambio de equivalencias, y lo han cumplido, salvo, entre paréntesis, excepciones. Y entonces, esto es la razón de su estabilidad. A la vez, logran explotar, ¿no? Tienen este secreto, como lo llama Marx, de explotar con equivalencia. Te pago exactamente, dice el capitalista, lo que vale tu fuerza de trabajo que me estás vendiendo, te pago su valor exacto y de todos modos lo voy a explotarte. Esto en muy pocas palabras es uno de los resúmenes centrales del Capital, de la obra central de Karl Marx. Hay que entender ese secreto, que es una explotación ya no como la Edad Media, por ejemplo, donde los obispos y los curas y los reyes mandan tropas cada año a los pueblos y le dicen, pagan el diezmo sí o no. Y si dicen sí, se reban con el diezmo. Si dicen no, les queman el pueblo entero, ¿no? Así funcionaba por mucho tiempo, por la explotación de manera brutal, abierta, que puesto en estaban al mismo tiempo gastando muchísimo dinero en los mejores artistas para, entre la violencia de la creación, también piedra ideológica, tener controladas las poblaciones. Y Marx diría, esto ya no es así. Hoy en día la gente misma dice, queremos capitalismo, ¿no? Queremos esta sociedad. Cuando se unificaron los dos alemanes, ¿no? Hace rato lo mencionó el embajador, en la Alemania socialista, o llamado socialista por lo menos, mucha gente quería ser parte de la Alemania capitalista. Era impresionante verlo, ¿no? Había una euforia incluso,
queremos ser parte del capitalismo, queremos explotarlos. No lo dijeron con esa palabra, pero en el fondo el lema. Y eso es un poco la pregunta que tiene Marx: ¿por qué esta euforia pro-capitalista que estamos viendo cada vez más a nivel global? Entonces él diría, tiene que ver con ese secreto que hizo, digamos, llegar a un límite, pensadores de la talla de Aristóteles, de alguna manera, ya empieza el problema, pero mucho más cerca, Smith y Ricardo, en Inglaterra, que no logran descifrar, a pesar de su inteligencia y su capacidad realmente impresionante de analizar el funcionamiento de la economía capitalista, no logran descifrar de dónde viene la ganancia si al mismo tiempo hay equivalencia en el intercambio. Entonces Marx tiene ahí la teoría, y lo voy a mencionar muy rápidamente, no quiero meterme demasiado en las cuestiones económicas, pero sí lo me voy a mencionar. Él diría, el chiste es, y esto ya es el siguiente punto, pero también ya está en lo económico, el chiste es, hay una desubjetivización. Se pasa algo muy extraño, que el ser humano se parte en dos, ¿no? Y la parte subjetiva está en un lado, y la otra es la parte objetiva, que es el cuerpo con sus capacidades de nervios y cerebro, y la parte subjetiva dice, voy a vender la parte objetiva, ¿no? Yo como sujeto me desprendo de mi objetividad y digo, vendo al capitalista mi cuerpo, incluyendo sus capacidades nerviosas e intelectuales, los vendo al capitalista 8 o 10 o 12 o 18 horas al día, y él en cambio tiene el derecho a usarlos en este tiempo, ¿no? Y el capitalista me paga, como siempre se paga, el valor de esta mercancía. No, no se paga, y ese es un error que se comete muchas veces hoy en día, el capitalista no paga el trabajo al obrero. Eso se dice así muchas veces y es una equivocación, y si uno dice esto ya no entiendo nada, no entiende nada. El capitalista no paga el trabajo, paga la fuerza de trabajo, que es una diferencia a primera vista solo terminológica, pero es una diferencia absoluta en términos económicos y también filosóficos. No paga la persona, sino paga esta cosa de se desprende del sujeto, se vuelve objeto y se llama fuerza de trabajo. Como yo podría vender, no sé, este vaso de agua, también puedo vender mi cuerpo, incluyendo mis capacidades intelectuales. Lo vendo, me quedo aquí como sujeto, como vendedor, ¿no? Me vendo a mí mismo, pero solo es posible porque me partí en dos y vendo esta segunda parte. Y lo interesante es que en este momento ya no soy sujeto. Yo vendo, digamos, o renuncio a mi subjetividad porque ya no tengo el control de mi cuerpo, esas 8 horas. Y en esas 8 horas los capitalistas no pagan mi trabajo, sino lo que vale este cuerpo, esta fuerza de trabajo. Y en consecuencia puede quedarse con lo que me llama Marx el sobretrabajo o el plus trabajo, ¿no? Porque mi cuerpo que le vendí vale, por ejemplo, si son 8 horas de trabajo que vendo, Marx diría valen como 6 horas más o menos. Porque como cada otra mercancía, también la mercancía fuerza de trabajo, su valor se determina en las horas de trabajo necesarias para producirlo, ¿no? Para yo producir mi capacidad de trabajar 8 horas, yo y otras personas, mi madre, tal vez mi padre, otras personas tenían que haber trabajado anteriormente, o yo mismo también, para hacer posible que yo cada día trabaje 8 horas. Y Marx dice, si hago un cálculo a lo largo de la vida de una persona, resulta que la fuerza de trabajo de 8 horas vale mucho menos que 8 horas. Vale, por ejemplo, 6 horas, porque son las horas necesarias para construir esta capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. Y esa diferencia entre las 6 horas que valen mis 8 horas y las 8 horas que efectivamente trabajo, esas 2 horas automáticamente pertenecen al capitalista gratis, ¿no? Porque yo acepté que no me paguen como sujeto, yo acepté que me paguen como objeto, como objetivización de mí misma, de mí mismo, y entonces no tiene que pagarme a mí lo que efectivamente trabajé, solo me paga a mí lo que yo valgo, ¿no? Y yo valgo mucho menos, digamos, de lo que soy subjetivamente, para decirlo filosóficamente, ¿no? Digamos, lo que yo valgo en términos de que podría producir, eso no es relevante en términos capitalistas, porque me hice objeto, y al aceptar ese objeto, solo valgo lo que era el trabajo anterior invertido en mí para que exista yo cada día, ¿no? Y entonces esta desubjetivización es la base misma del capitalismo, pero lo más interesante es que yo mismo participo en ella, ¿no? Los esclavos también, o también los siervos medievales, son desubjetivizados en contra de su voluntad, y si se rebelan, los matan, o les queman sus casas, por lo menos los meten en cadenas, si bien les va. El obrero moderno ya no tiene ni cadenas, como dice Marx, y en general, salvo excepciones, tampoco se mata, sino él mismo libremente busca a venderse a sí mismo.
¿no? En ese sentido, somos un sujeto que por su propia voluntad, por su propia decisión, se desubjetiviza. Ese es como el gran enigma, ya filosóficamente hablando, del capitalismo: es una desubjetivización voluntaria. Una desubjetivización en la cual mi propia decisión de hacerlo cada día es central. En ese sentido, es tan difícil entenderlo, ¿no? Porque no es algo que es impuesto por afuera. Si yo mismo cada día que me levanto, de alguna manera, muchas veces inconscientemente, tomo la decisión de otra vez venderme a mí mismo, venderme como un objeto a alguien más. Entonces, pero lo hago libremente y podría cualquier día renunciar a mi trabajo. A diferencia del esclavo que no puede ser esclavista, yo me voy. No, no lo puede decir. Si lo dice, se lo castigan de inmediato. Sí puedo decirlo, me voy, ya no quiero vender mi cuerpo. Claro, todos sabemos con las consecuencias que tenemos que aceptar, que ya no podemos pagar la renta, ya no podemos pagar la comida, la ropa, etcétera. En tarde o temprano entramos en un problema económico grave, en una crisis personal que nos va a obligar tarde o temprano. Claro, podemos suicidarnos, eso es algo que algunas personas hacen, pero si no hacemos eso, entonces tarde o temprano vamos a regresar a otra vez desubjetivizarnos simplemente para sobrevivir. Entonces Marx diría, ese es el centro económico y también filosófico del capitalismo, una renuncia voluntaria a mi capacidad de tener voluntad, para decirlo de esta manera. Cada día voluntariamente decido, renuncio a mi voluntad. Por 8 horas por lo menos, o 10, o 12, 14, según el caso, ya no tengo el control voluntario sobre mi cuerpo. Este hecho yo mismo lo decidí. No es una cosa dialéctica medio difícil de entender y explicar. A nivel psicológico hay un autor muy importante, aunque él no lo formula de manera anticapitalista, pero en el fondo analiza lo mismo, es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, en la obra famosísima que se llama El malestar de la cultura, en el fondo trabaja justo este tema, ¿no? Cómo estamos en una situación de libertad nunca antes conocida en la historia humana, por lo menos según el conocimiento que tenemos de ella, y al mismo tiempo en una situación de falta de libertad también nunca antes conocida. Es una situación dialéctica muy difícil de entender, que provoca una serie muy grande de trastornos psicológicos. Pero eso nada más lo menciono repasadito, porque justo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt que se mencionó hace rato trata de confrontar a Freud con Marx, pero lo dejo ahí, no voy a profundizar más ahí. Regresando con Marx, él diría, ese es el secreto del capitalismo, ¿no? Que somos libres para decidir renunciar a nuestra libertad, en pocas palabras. Y esto es muy importante entenderlo, no es así como dicen algunos anticapitalistas un poco más simplones, que el capitalismo no tiene igualdad y no tiene libertad. Marx diría, no, sí lo tiene, pero con el detalle que cada día hay que renunciar a ello, pero lo hacemos libremente, ¿no? Libremente renunciamos a nuestra libertad, y también en términos de equivalencia, en el intercambio de equivalencia, acepto que implícitamente el capitalista se queda con la plusvalía, con las 2 horas extras que le regalo, porque al renunciar a mi subjetividad, automáticamente él se queda con eso, ¿no? Él me compra un objeto y lo que este objeto ya produce, ya es suyo, ¿no? Y entonces, si yo fuera sujeto, no tendría que hacer eso, pero al renunciar a mi subjetividad, automáticamente renuncio implícitamente también al plus trabajo que cada día hago, que es ese trabajo extra, que trabajo más allá de lo necesario en términos estrictos para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el gran tema de Marx, y es muy importante verlo, porque Marx tiene en su época una gran gama de otros socialismos. Si ustedes revisan un texto muy famoso de Marx, en lo personal no me gusta tanto por otras razones, pero en este punto es muy interesante, el famoso Manifiesto Comunista, que era el texto más leído en el siglo XX, si no me equivoco, a nivel global. Insisto, creo que no es el texto mejor de Marx, pero muy polémico, muy fácil de leer y muy divertido, sobre todo en la parte cuando se burla de otros socialismos, ¿no? En la época de Marx hay muchos socialismos. Él llega a la conclusión que el único socialismo que vale la pena es el que llama el comunismo, como una variante del socialismo, pero no quería entrar demasiado en esa polémica. Pero él diría, hay que cuidarse con aquellos socialismos que explican de manera simplona el capitalismo. Y ahí regresa a la tesis que me homenajeaste al inicio: el capitalismo no se basa en el robo, eso dice Marx. El capitalismo se basa centralmente en no en un acto simple de robo, un acto simple de no igualdad o no equivalencia. Es una cosa mucho más sofisticada, mucho más enredada, y por lo mismo
tenemos que entender por qué tiene tantos seguidores, aún en sus detractores, porque pasa una cosa muy extraña. Aún la gente que critica el capitalismo, y eso ya pasa en la época de Marx, a veces después de un rato se viene gente que lo defiende. No hay nadie, y no lo digo ahorita para entrar en debates políticos de cómo hace exactamente la política al día de hoy, pero Marx diría esas contradicciones que a veces la misma izquierda tiene, ¿no? Entonces, ser crítico hacia el capitalismo y a veces ellos mismos hacerlo funcional. Esta contradicción extraña tiene que ver con esa contradicción filosófica de una forma social, insisto, que es incluyente y al mismo tiempo excluyente, ¿no? Que permite libertad y al mismo tiempo la destruye, ¿no? Que es equivalente y al mismo tiempo no, que es igualitaria y al mismo tiempo no, ¿no? Esas contradicciones dialécticas, si no se entienden, no se entiende en nada del capitalismo. Y ahorita ya sobre el segundo punto que ya empecé a mencionar, ya más filosóficamente, la subjetivización o desubjetivización en el capitalismo. El capitalismo tiene esas dos cargas también. Por un lado, y ahí hay que regresar a Hegel, que Marx retoma mucho para este argumento, por un lado, Hegel diría, el ser humano se autoconstruye sobre todo la relación con el mundo exterior, con otras personas, con otras sociedades, con otros grupos y también con la naturaleza exterior. Eso es lo que nos hace humanos, este intercambio constante con el mundo exterior. Y Hegel diría, el ser humano, a diferencia de la mayoría de los animales, hace este intercambio, esta confrontación con el mundo natural exterior con herramientas, ¿no? Y a veces vamos directamente las cosas con nuestras manos, pero eso es una excepción. Lo normal es el trabajo humano se hace con herramientas, y para Hegel lo que nos construye como humanos es trabajar. No tanto por el sudor y el desgastamiento, sino porque dice la construcción de la subjetividad se hace justo en el intercambio, en la confrontación productiva con lo objetivo, ¿no? En este caso, sobre todo en la naturaleza exterior, que se hace con herramientas. Y el sujeto pleno para mí, para Hegel, es aquel que tiene las herramientas en sus manos, pero no solamente físicamente en sus manos, sino también económicamente. Quiero decir que es el dueño de sus herramientas. Esto ya Hegel propone, no solo de Marx, más solo la retoma. Hegel dice, aquella persona que no es dueña de sus herramientas, en sentido estricto, no es sujeto. No es una persona plena. Es una razón porque Hegel defiende la propiedad privada de los medios de producción, pero en el sentido que cada uno lo tenga. Eso es algo que después muchos hegelianos no entendieron. Hegel está en favor de la propiedad privada de medios de producción, pero de todos, que todos seamos dueños de los medios de producción, todos. Sí habla de lo privado, pero privado en términos que todos participemos. Y Marx retoma esta idea y dice, el problema es el capitalismo, casi nadie ya es dueño de las herramientas que está usando. El 99% de la población mundial no es dueña de sus medios de producción, ¿no? Tiene a lo mejor su casa en Matío, pero cuando va a la fábrica, cuando trabaja, digamos ya de verdad, 8 horas o días o más al día, las herramientas que usa no son de su propiedad, quiere decir, no las controla. A lo mejor las mueve con la mano, pero no las mueve con la mente. Si el capitalista decide, hoy en día produces otra cosa, el obrero se pone, el mismo día lo despiden. Él no puede aportar nada de su propia subjetividad, ni mínimamente, ¿no? Entonces, el obrero es absolutamente desubjetivizado, no solamente por lo que mencioné antes, porque se vende, sino también porque no tiene herramientas. A lo mejor tiene un hobby, ¿no? Un pasatiempos, ¿no? Y hace así en la tarde una obra bonita de madera, pero eso es lamentablemente en términos económicos es irrelevante. En términos económicos, lo único que cuenta es lo que hago en la producción material cotidiana, en la fábrica, en el campo, etc. Entonces, hoy en día también es muy importante el sector terciario, que también ahí estoy en la computadora conectado a un gran sistema de computadoras, de lo cual tampoco soy dueño ni los controlo. Entonces, también ahí aplica exactamente lo mismo. No tengo las herramientas en mis manos en términos de controlarlos, en términos de ser su dueño. Y Marx diría, el capitalismo es una gran forma de expropiación, ¿no? Luego se reclama que los marxistas quieren expropiar, Marx diría al revés. Los comunistas no queremos expropiar. El capitalismo está expropiando el 99% de la población.
¿no? Algunos cuantos quedan con propiedad, eso sí es cierto. Otra vez me refiero, o Marx se refiere a la propiedad de los medios de producción, que digamos a lo mejor algunos una casa, un coche, un celular hoy en día, una laptop. Esto es relativamente irrelevante, aunque sea una casa en Miami por 3 millones de dólares o más. Eso es irrelevante porque no es un medio de producción, ¿no? Aún la clase media, aún la clase media alta, o incluso una parte de la clase alta, si no son capitalistas, de alguna manera no son sujetos porque no deciden sobre el uso de los medios de producción. Y lo interesante es que ni siquiera la clase alta, los que sí son dueños de los medios de producción, en el sentido estricto lo son, ellos sí son dueños, o sea, a primera vista sí tienen esta libertad que Hegel tanto festejaba, pero el problema es, y esto Hegel no lo ve, eso es algo que Marx le aporta, que ni siquiera ellos tienen el control, porque el sistema capitalista es tan complejo, en términos tecnológicos eso es bastante obvio, pero también en términos económicos, tan complejo y enredado que ni siquiera los capitalistas deciden realmente de qué están haciendo con su capital. Ellos piensan que están decidiendo, pero en verdad lo único que hacen es retomar los consejos de sus asesores, si tienen buenos, y según esto invierten capitales, no por una decisión libre ni siquiera, sino lo hacen ya según los altos y bajos del mercado y mandan sus capitales donde más ganancias les da. En el sentido estricto, eso tampoco es libertad. Marx diría, en el fondo, en la sociedad capitalista, nadie es libre, nadie tiene la decisión, y introduce un concepto muy interesante, que creo que es el, tal vez el más importante de toda su obra, que es el sujeto automático, ¿no? Que es obviamente una burla y al mismo tiempo es en serio. El sujeto no puede ser automático. Un sujeto siempre es alguien más bien, que desde su propia capacidad intelectual toma decisiones libremente, ¿no? Conociendo aquello sobre cual decide. Esa es la definición del sujeto en el idealismo alemán y de otras latitudes. Y entonces el sujeto automático no puede existir, porque una vez que sea automático ya no es sujeto, pero Marx lo introduce el concepto justo para decir, eso es lo que quiere de subjetividad en el capitalismo. Esos sujetos automáticos, que es el valor que se valoriza, y a lo mejor está representado en personas de algunos capitalistas y sus asesores, pero en el fondo ellos no toman decisiones, sino un automatismo está en su cabeza de mandar el dinero, como ya dije, donde más ganancia da, de subjetividad en términos de libertad, en términos de creación, en términos de hacer algo nuevo con mi propia vida o con la propia sociedad. Ya no existe nada de esto, casi nada en el capitalismo, son automatismos que incluso muchas veces las computadoras ya toman la mayor parte de las decisiones, a lo mejor al final hay que apretar un botón, pero esas decisiones muchas veces incluso ya son en los hechos, incluso tecnológicamente hablando, semi-automatizados. Entonces esa es la burla de Marx y es justo su crítica principal del capitalismo. Diría, y ahí coincide mucho con Freud otra vez, vivimos en la época más racionalizada de la historia humana, nunca antes la racionalidad tecnológica ha sido tan avanzada, y también la racionalidad económica de alguna manera está a un nivel que nunca antes se ha visto, y al mismo tiempo estamos en la absoluta irracionalidad, justo por lo que mencioné, porque ya nadie toma decisiones de ningún tipo. Las decisiones ya no existen, son automatismos que se dan, ¿no? Y bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo, obviamente afectó muchísimo el precio del petróleo, en México es poco menos porque el país también depende mucho del petróleo, y esos son nuestros automatismos, sube, baja el precio del petróleo, y esta cosa que es totalmente fuera de control humano puede cambiar sociedades enteras y nadie logra controlarlos. Bueno, justamente hace dos días me han informado en México que un proyecto de investigación que pedí, sí está aprobado, pero no me lo van a pagar porque no hay dinero. Hasta saltar con el médico porque México también está muy afectado por el precio bajo del petróleo. Entonces, eso es una prueba, o no, prueba es mal dicho, pero un ejemplo de esta falta de subjetividad. No hay ni un solo humano en el planeta que decide el precio del petróleo va a ser tal. No hay nadie. Hay intentos de manipularlo, ¿no? Con la OPEC, etcétera, pero realmente lograr y controlar algo tan importante como el precio internacional del petróleo, nadie logra, y define la vida de millones y millones de personas a nivel global. Entonces, así es todo el sistema capitalista, que hay una absoluta irracionalidad que coincide con una absoluta racionalidad, ¿no? Y esta contradicción es como el centro del capitalismo y es justo el centro de su problema, ¿no? Muchos de los problemas actuales vienen exactamente de ahí, que ya no nadie está capaz de controlar lo que está pasando. Claro, todo esto obviamente dentro de la forma económica capitalista. Marx, como ustedes saben, es pensador revolucionario, es comunista, él está convencido que en otra sociedad postcapitalista todo eso sería diferente, pero no quería concentrarme tanto en este punto, que también para Marx no es central.
¿no? Marx en su obra, es otro punto que quería subrayar, Marx, a pesar de muchas interpretaciones que van en esa dirección, no es un pensador utópico, tiene elementos utópicos, pero si cuentan las frases utópicas en su obra son como unas 10.000 páginas, más o menos. Si cuentan las frases utópicas, no, si las juntan en una página, no te vas a la página. En una página pueden resumir todas las frases utópicas que hay en Marx. Sí las hay y son multicitadas, pero no es lo central de su obra. Voy a mencionar una, la más bella, la que más me gusta, donde dice que en el comunismo todos van a recibir según sus necesidades y van a aportar según sus capacidades, ¿no? Para que vean, Marx no defiende el concepto de igualdad o de equivalencia. Él diría que la equivalencia y la igualdad es la base de la explotación. Más bien, una sociedad libre, obviamente un niño de 5 años no va a trabajar, como sí pasó en Inglaterra en los primeros años del capitalismo, donde obligaron a decenios, sino cientos de miles de niños a trabajar a partir de los 5, a veces incluso a los 3 años, trabajar en las minas, un tema que Marx largamente trabaja en el Capital. Lamentablemente esas partes históricas se subestiman en la interpretación, es algo que Marx le indigna muchísimo, el trabajo infantil en el capitalismo temprano, que es el resultado inmediato del concepto de igualdad. El argumento es, tú eres una persona, si quieres comer, trabaja. Y dice el niño que tengo 5 años, dice el capitalista, y esto, ¿qué me importa? No es que somos iguales, ¿no? ¿Cómo que tengo 5 años? Lo mismo con la gente que ya es más grande, trabajó toda la vida, ya quiere descansar, ya no tiene la misma fuerza que antes, tiene, no sé, 60, 70 años, dice, quiero descansar, el capitalista dice, pero ¿quieres trabajar? Perdón, ¿quieres comer? Sí o no, somos iguales, quiere decir, aquel que quiere comer, que trabaje. Lo que hoy en día está pasando en todos los países del mundo, que están subiendo cada vez más la edad de la jubilación. Entonces, y muchos ejemplos más, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el capitalismo y su igualdad, que hay que quiera comer, que trabaje, y más diré, claro que no. Hay personas que están enfermas, que por edad, por otras razones, no pueden trabajar, o trabajan menos, o de otra manera. Entonces, pues se dice, en el comunismo la gente trabajaría según sus capacidades. Y puede haber personas que nunca trabajan en toda su vida, o que tengan alguna cosa que los limite, y no hay ningún problema con eso. Y claro, y además consumen según sus necesidades. Hay personas que necesitan medicinas. Puede costar mucho más que lo que necesita otra persona, ni modo, lo necesita, lo recibe, etcétera, etcétera. Un bebé obviamente come de otra manera que un adulto, una persona enferma también. Entonces, no quería concentrarme en la utopía de Marx, pero una de las pocas ideas utópicas de Marx es esta, ¿no? El rechazo absoluto de la igualdad, más bien una cosa muy material, ¿no? Donde el cuerpo mismo y también las necesidades psicológicas y psíquicas y de otro índole, artísticas, etcétera, incluye eso. Las necesidades humanas son las que definen el consumo y las capacidades humanas de cada individuo son las que definen su participación en el trabajo. Claro, Marx diría, eso es posible en comunismo porque el capitalismo, y ahí sí le ve una parte positiva, ya preparó los medios de producción, los llevó a un nivel tan alto de productividad que ya no es necesario obligar a la gente a trabajar, ¿no? Ese es a lo mejor otro punto que implícitamente utópico en Marx, él está convencido y lo comparte con muchos psicólogos y antropólogos, que hay una necesidad intrínseca en el ser humano de trabajar. Y me refiero a necesidad no en términos de producto, sino en términos de necesidad física y psicológica. ¿No? Como los perros, si ustedes tienen un perro en la casa, lo más que quieren es que correr y salir de la casa y nadie los obliga a que correr. Algo parecido pasa con el trabajo humano. Es una necesidad humana. Marx diría, no hay ni un ser humano, por lo menos si está sano y a cierta edad, etcétera, que no quiera trabajar. Todos, es una necesidad, ¿no? Ustedes lo saben si tienen hijos, ¿no? Uno le da un martillo de plástico y dice, no quiero el martillo de verdad, quiero trabajar, no quiero jugar, quiero trabajar. Es una necesidad psicológica que tenemos todos. Y Marx diría, lo único que pasa en el trabajo explotado y enajenado, el trabajo se vuelve tan horrible, que mucha gente ya no tiene ganas de hacerlo, ¿no? Pero ese es otro tema. El trabajo en una sociedad no capitalista sería una necesidad, insisto otra vez, no por el producto, sino la actividad misma. Es una necesidad, nadie tiene que ser obligado para trabajar. Marx está convencido que eso no hay que preocuparse ni siquiera en una sociedad tan altamente productiva como la nuestra. En sociedades menos productivas puede ser diferente, y ahí Marx de alguna manera entiende el argumento aristotélico, no está en favor, pero lo entiende, decir, bueno, ni modo, dice Aristóteles, lo que mencioné hace rato, si
yo tuviera que limpiar mi casa, cocinar, producir la ropa, producir la casa, etcétera, etcétera, pues ya no escribo la Politeia, ¿no? Ya no escribo los grandes escritos filosóficos, necesito unos 20 esclavos, ni modo, ¿no? Digo, Marx no defiende este argumento, pero dice, bueno, se puede entender, ¿no? Y él está más del lado de Epicuro, que radicalmente rechaza ya desde ese entonces la esclavitud, le dice, se entiende, pero la productividad que produce el capitalismo, o se produce en el capitalismo, es tan alta, la maquinaria tan avanzada, que ya no aplica este argumento de Aristóteles. Ya efectivamente todo el trabajo explotado puede ser sustituido, diría Marx, por maquinaria, y ahí viene un punto muy importante, ¿no? Y eso ya es algo después de Marx, pero sí lo quería mencionar. Este punto exacto, cuando la humanidad es tan productiva que podría existir sin represión, porque ya no hay escasez, porque la productividad es tan grande que ya habría comida, ropa, casa, etcétera, para todos, se puede nombrar bastante exactamente, y hay muchos economistas que coinciden en este cálculo, que es entre 1928 y 1931. Ahí, hace un poco menos de 100 años, la humanidad llegó a un nivel tan alto de productividad que la escasez, en términos objetivos, ya no existe. ¿No? Ustedes lo pueden ver en el tema de la comida hoy en día no es el problema, hay hambre, incluso cada vez hay más hambre, pero no es por falta de comida, es por una forma social que, en la cual se prefiere tirar, quemar, destruir la comida en vez de darle a la gente hambriento, ¿no? Se dice que más del doble de la comida necesaria a nivel mundial para que todos comamos bien cada día se produce a nivel global, de eso más de la mitad se tierra, la basura, se quema, se entierra, se destruye, etcétera, etcétera. La Unión Europea, por ejemplo, uno de los gastos centrales que tiene son fábricas gigantescas que tenemos en Europa para quemar cada día cientos de toneladas de leche en polvo. No es una de las actividades principales, de eso se habla poco, pero son las cosas que más encarga la Unión Europea, destruir la sobreproducción de leche, sobreproducción no en términos que haya niños con hambre a unos 20 kilómetros, bueno, 60 kilómetros al sur de la costa de España. Sí los hay, pero de eso no se habla, pero sobreproducción en términos capitalistas. ¿Cuánto de esa leche en polvo se puede vender? No se puede vender la mitad de lo que se produce, entonces se quema. Es muy caro. La leche en polvo no se quema solo, hay que mezclarla con gasolina, etc. Es carísimo quemarla, pero lo hacen cada día en Europa para mantener estable los precios. Eso empieza hace casi 100 años, en 1930 más o menos. Es una de las razones principales de la gran crisis de los 30, es justo una crisis de sobreproducción. Entonces, eso es lo que Marx prevé. Él diría, el capitalismo lleva una productividad gigantesca. El problema es, si esa productividad gigantesca no se controla con una subjetividad humana libre, en vez de usar el producto para satisfacer las necesidades humanas, comida, ropa, todas son, incluyendo el arte, todas las necesidades humanas, en vez de hacer eso, se destruyen sistemáticamente los productos. Dicho de paso, unas maneras, y esto Marx ya analiza también, tomando a Hegel, unas maneras más en boga, más, digamos, normales de destruir las sobreproducciones de la guerra, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, como también la Primera, han sido como ajustes económicos muy útiles desde el punto de vista capitalista para destruir la sobreproducción. La guerra de Yugoslavia, por ejemplo, es una muy buena imagen. La industria de la construcción de Alemania, de Austria, estaba ya en una crisis tremenda. Hace la guerra de Yugoslavia, lo sé muy bien porque mi padre trabajaba en ese ramo, no, y la industria de construcción de Alemania, o se revivió de inmediato, porque hospitales, puentes, etcétera, fueron destruidos sistemáticamente en Yugoslavia, y los ejércitos de la OTAN se concentraron sobre todo en edificios públicos, que sabían que después se van a reparar inmediatamente por el Estado, destruyeron esos edificios clínicamente, sistemáticamente, justo los que se pueden reconstruir, y a los cuantos días que termina la guerra, se reconstruyen. La guerra es como el centro del capitalismo, como la manera más productiva para, entre comillas, de arreglar el problema de la sobreproducción. Y también son otras formas más cotidianas de destrucción. Entonces, esta destrucción de la sobreproducción, diría Marx, sobreproducción entre comillas, es la consecuencia lógica e inmediata de esta desubjetivización que mencioné hace rato y de esta objetivización. ¿No? Lo único que cuenta en la sociedad capitalista es cómo objetivamente somos presentes como productores y también como consumidores. ¿No? Si en África alguien no puede pagar un kilo de leche en polvo, entonces en términos capitalistas no es un consumidor.
que tenga subjetivamente hambre es una cosa totalmente irrelevante. Esa es justo la parte del valor de uso, de la cual ya habló Aristóteles. Esta parte del hambre, ¿no? De la necesidad, de la casa que no tengo, de la ropa que no tengo, en el capitalismo, es no solamente secundario, sino inexistente, ¿no? Y lo único que cuenta es, puedes pagar la casa, puedes pagar la ropa, puedes pagar la comida, si no, entonces no la necesitas. Entonces, en ese sentido, en el capitalismo hay una falta de necesidad de comida, aunque haya hambre, ¿no? Una falta de necesidad de casas, aunque haya mucha gente que vive en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería otro punto central de Marx, y quería ahorita todavía, en la tercera parte, espero todavía tener un poco de tiempo, es sobre la cuestión desde América Latina, ¿no? Porque yo creo que ahí sí hay que hacer algunos, no sé si ajustes es la palabra, pero algunas reflexiones adicionales. América Latina es un continente que Marx a veces menciona en sus escritos, lamentablemente casi nunca con mucha información. Bueno, ahí eso lo comparta con los europeos de su época, ¿no? Salvo algunas excepciones como Humboldt, etcétera, que sí tuvieron un conocimiento bastante amplio de estas tierras. En Europa sí hay un desconocimiento, yo creo que incluso hasta el día de hoy, bastante generalizado. Bueno, como ya se dijo, vivo hace 23 años en México y me impresiona, a veces leo en internet la prensa austriaca y alemana, cuando explota el volcán Popocatépetl o cuando hay algún asesinato de más de 5 personas, sale inmediatamente en la prensa, ¿no? Pero si hay un congreso de filosofía en la UNAM con 4.000 participantes de todo el mundo, sobre todo el mundo hispanohablante, no hay nota ni un bienvenido de mera frase. Lo que quiero decir, hay en Europa hasta hoy una visión muy también objetivizante, muy simplona de América Latina. Ustedes en Venezuela también lo saben muy bien, ¿no? De lo único, y no quiero por nada minimizar los problemas que hay aquí, pero la única noticia que nos llega al extranjero de Venezuela hoy en día, ustedes lo saben, es la crisis, etc., ¿no? Y insisto, no es para minimizar su realidad, pero otra cosa no se habla, ¿no? Y algo parecido pasa con México, aunque estamos otra en situación un poco diferente, pero de lo que se produce en esos países, pero no me refiero ahorita exclusivamente a la producción material, sino a lo que se produce intelectualmente, culturalmente, en términos de convivencia, de esto ni una sola palabra en Europa, esto no existe. En dado caso, si hay una guerrilla o si hay matanzas, esto sí se menciona, ¿no? O sea, cosas terribles, ¿no? Esto sí les encanta. Pero hay que haya un, por ejemplo, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México es por lo menos 10 veces más grande que cualquier campus universitario que existe en Alemania, no solamente en tamaño físico, sino en muchos otros sentidos también. De esto no tiene ninguna idea allá, y algo de esto pasa también a Marx, ¿no? Marx también tiene una visión algo egocéntrica, de América Latina, una visión, esto sí hay que reconocer, pero insisto, no es un problema específico de él, solo que participa de un egocentrismo que es de moda en su época y lo es hasta hoy, y creo que ahí habría que hacer algunos comentarios críticos en ese sentido, que no ha logrado salir de eso. A lo mejor pedía mucho lo que digo, ¿no? O entre uno o otro no se puede pedir que haga todo de una vez, pero sí lo quería decir porque creo, estoy convencido que algunas de las limitaciones que tiene la obra sí vienen de ahí, ¿no? De México, por una frase que cada rato se cita en México, de Marx, donde él dice en un artículo periodístico, dice, bueno, lo mejor que puede pasar en México que de una vez los estadounidenses se hagan cargo de todo el territorio, ¿no? Eso dice en un artículo, no lo dice en sus obras teóricas, eso también es cierto, que en un artículo periodístico, él como trabajo para sobrevivir, trabaja muchos años de periodista, ¿no? Y paralelamente hace esos trabajos teóricos gratis, digamos. Entonces, hay unas afirmaciones terribles en ese sentido, bastante neocoloniales incluso. Insisto, no son parte del cuerpo teórico central, esto que lo salva en gran parte, pero sí hace esas afirmaciones, y creo que esto no es tan central, porque son afirmaciones que hace sin pensar, creo yo. Pero lo que sí es más un problema teórico es la cuestión, justamente la relación hombre-naturaleza y también la cuestión del progreso, ¿no? Creo que esos son temas, dos temas que quería mencionar todavía desde una perspectiva de América Latina. Yo creo que ahí hay que analizar con mucho cuidado la obra de Marx, y lo digo ahorita un poco inspirado, se mencionó cuando se habló de cuando estudié, etc. Estudié mucho con Alfred Schmidt en Frankfurt,
que hizo un libro fabuloso que les recomiendo mucho, que se llama El concepto de naturaleza en Marx, ¿no? El concepto de naturaleza en Marx, donde él insiste que la lectura que se ha dado en el marxismo dogmático, esquemático de Marx sobre la relación hombre-naturaleza es limitado y hay que verlo con más cautela, ¿no? Y creo desde América Latina es aún más importante ver eso, ¿no? Porque tiene que ver también con la cuestión del progreso, ¿no? Marx es contradictorio en esas dos preguntas. A primera vista es, como se dice muchas veces, un hijo del siglo XIX y apuesta al progreso ilimitado y apuesta a la subordinación ilimitada de la naturaleza exterior. Hay frases de él que van en esta dirección, es cierto, sí las hay. No, pero si uno analiza ya el Capital con más detenimiento, no solamente algunas frases, y son varios cientos de frases que Alfred Schmidt acumula en este libro que mencioné, también la construcción teórica en su totalidad va entrando en otra dirección. Creo que Marx, a pesar de sí ser hijo del 19, ni modo, le toca vivir ahí, está inspirado por los autores de la época y de las luchas de la época, al mismo tiempo no lo es. No, al mismo tiempo creo, de esto estoy convencido, que ya es uno de los radicales críticos justo de este pensar dominante en este entonces, sobre todo en Europa. En una frase al final de un capítulo en el Capital dice: el capitalismo destruye las dos fuentes principales de riqueza, que es la tierra y el cuerpo del obrero. Esa es una de las frases lamentablemente muy poco citadas por muchos de sus seguidores y tampoco de sus detractores. Marx veía claramente lo que hoy día llamamos el problema ecológico, no lo pone en el centro de su obra, eso es cierto, no lo sistematiza, pero ve esa contradicción. Pero insisto, al mismo tiempo también tiene algo de este progreso, de esta fe ingenua en el progreso que también en su época era de moda. Entonces, hay que ver esa tensión dentro de su obra. Hay una frase muy interesante de Marx sobre el progreso, que es una broma, pero al mismo tiempo una burla, una ironía muy sarcástica, que al mismo tiempo hay que tomarlo muy en serio. En el Capital, en una nota de pie de página, dice: en Inglaterra, hablando de la ideología del progreso que muchos burgueses en ese entonces tienen, en Inglaterra, dice Marx, sí hay progreso. Nada más vayan las estadísticas que hay en el gobierno mismo sobre las muertes de niños por pulmonía. Y cada año, desde que empezó el capitalismo en Inglaterra, más niños se mueren por pulmonía en Inglaterra. Es por el hecho que mencioné hace rato, porque los mandan a las minas, donde están a veces 18 horas al día respirando el polvo de las minas. Entonces, y por otras razones más, pobreza, desnutrición, etc. Entonces, cada año hay más y más niños en Inglaterra, desde que empezó el capitalismo, que mueren por pulmonía, y Marx diría, eso es el verdadero progreso. Eso es el progreso. El progreso de la estadística de niños que mueren de pulmonía. Entonces, esta frase, aunque está en otra pie de página, creo que hay que tomarla muy en serio. Marx, a pesar de cierta fe en el progreso, que sí la tiene, cierto, en algunas partes de su obra, al mismo tiempo sabe que el progreso, desde el punto de vista de los oprimidos, es una cosa, el progreso tecnológico, capitalista, etcétera, es una cosa muchas veces nefasta, ¿no? Es el aumento de enfermedades, el aumento de pobreza, el aumento de desplazar grandes partes de la población de tierras fértiles a tierras no fértiles, etcétera, etcétera. Entonces Marx tiene esta cuestión contradictoria, pero más importante que el ejemplo de nota al pie de página, que es como muy fácil de mencionar, es la cuestión teórica de cómo construye la obra El Capital, donde Marx, si ustedes la analizan, hace más que una construcción positiva de una teoría propia, como muy al inicio en la primera parte dije, hace una destrucción de otros autores, una destrucción de otras teorías, ¿no? Retoma muchísimos autores, los que mencioné, pero muchos más, y demuestra dónde se equivocan, demuestra dónde entran contradicciones. Si son de baja calidad teórica, digamos, se burla de ellos, los rechaza luego, luego. Si son de más nivel teórico, entra en discusión con ellos. Pero la obra principalmente es lo que dice su subtítulo, ¿no? El Capital tiene un subtítulo, lamentablemente no suficientemente mencionado, que se llama Crítica de la Economía Política, ¿no? El Capital, antes que nada, es una crítica, ¿no? Y no es tanto una propuesta el libro El Capital, es una crítica a las teorías económicas en este momento dominantes, por un lado, y al mismo tiempo, como también traté de explicar en la primera parte, con ello una crítica a la realidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Como traté de decir al inicio, si los teóricos grandes se equivocan, no es porque sean malos, sino porque su equivocación expresa una contradicción en la realidad,
En ese sentido, si el capital se llama crítica a la economía política, es una doble crítica. Crítica a la teoría y sus contradicciones, y crítica a la realidad capitalista y sus contradicciones. De Adorno hay una frase muy buena que resume esto de Marx, creo, lo radicaliza, en el fondo es la misma idea. Adorno dice, lo existente es lo falso. Y esa es un poco la idea de Marx. Marx no hace tanto una crítica moral, ni siquiera política, al capitalismo, sino una crítica lógica. Una crítica, digamos, estrictamente argumentativa y conceptual, y diría como un mecánico. Si un mecánico me regresa el coche y no arranca, y abro el cofre y veo que conectó mal los cables, y el mecánico me dice, vamos a discutirlo, ¿no? Yo soy una corriente de mecánicos que dice los cables que hay que conectar de otra manera. Y le digo, pero señor mecánico, el coche no arranca. Dice, eso es cuestión de opinión. ¿No? Es que usted opina que el coche tiene que arrancar, yo la persona opino que no, me gustan más los cables, cualquiera mandaría a ese mecánico no sé a dónde, ¿no? Y nunca jamás haría hablar, ni siquiera hablar con él, nadie se podría discutir con él. Marx dice algo raro pasa en las cuestiones económicas y políticas, ahí ya no tenemos esta claridad. Es obvio que la función de la sociedad humana y de su economía es hacer posible la convivencia de todos, hacer posible la vida de todos. Esa es la sociedad, esa es la economía. Si alguien lo pone en duda, no tiene ni siquiera sentido discutir con él, como tampoco voy a discutir con el mecánico si tiene o no arrancar mi coche. Entonces, por supuesto, diría Marx, la economía, su única función es hacer posible la convivencia y la vida de todos. Y eso es la prueba que el capitalismo no es la economía correcta. Porque es una sociedad que es por definición excluyente, por definición tiene una gran parte en la pobreza, incluso en la muerte por hambre, y a todos, como traté de explicar en la segunda parte, en la desubjetivización. Es una sociedad que en términos filosóficos a nadie le permite vivir libremente, plenamente, y una gran parte ni siquiera en términos materiales permite vivir de manera más o menos digna. Entonces Marx diría, empezar a discutir si esto es bueno o malo no tiene sentido. Como él tampoco le hago caso al mecánico, dice, yo en lo personal opino que el mejor coche que no arranca. Y dice, si alguien me dice, yo en lo personal opino que los centrales no, es que todos viven bien, entonces ¿para qué discuto con él? Está fuera del discurso racional, está fuera del uso racional de la capacidad humana de pensar las cosas. Entonces, él diría, en ese sentido el capitalismo no es moralmente malo o no es políticamente criticable, no son los puntos centrales, sino simplemente falso. ¿No? Como es falso 2 más 2 es 5, también es falso el capitalismo. Falso como el falso el coche que no arranca, porque tiene una productividad, como mencioné, gigantesca, nunca antes visto, y al mismo tiempo un hambre, para dar más ejemplo, también nunca antes visto. Y esto ni siquiera, insisto, se puede discutir, esa es una falsedad. Insisto, falsedad en términos lógicos, conceptuales, no en términos morales o políticos, que también pueden ser argumentos adicionales. Pero para Marx no es el argumento central. El argumento central es, lógicamente, el capitalismo cumplió una función social y histórica, eso sí, que es hacer más productiva la industria, cumplió esa función, y algunas funciones políticas también, ¿no? De la igualdad, etcétera, a pesar que lo critica, en su momento histórico tiene una importancia que se introduzca eso, no lo discutí ahorita, no hay tiempo, pero lo reconoce, ¿no? La burguesía política, filosófica, económicamente, aporta algo importantísimo a la historia humana. Marx no lo pone en duda, puesto que toma Hegel, Smith y Ricardo, Kant, muchos autores burgueses, burguesa, aunque sin ninguna valoración política, más como descripción de una forma de pensar, de actuar, y dice, estas personas y su sistema social, económico, político han sido importantísimos, pero ya cumplieron su función, ya nos llevaron a una productividad gigantesca, y ahorita lo que se trata es recuperar esta subjetividad perdida, recuperar el control, digamos, de los medios de producción, el control de nuestra propia vida y el control de la convivencia a nivel nacional y también internacional. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Gandler, y muy interesante y polémico. Hay muchas cosas que podríamos discutir y espero discutirlas entre hoy y mañana. Vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, anoten las preguntas, los que quieren participar. Y después de la respuesta del profesor Gandler, los invitamos a un brindis en el espacio que está contiguo a este salón. Así que espero sus respuestas, sus preguntas.